Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Espero que súper bien. Voy a revisar que esté todo correcto. Vídeo. Darme un segundito. Y está todo correcto. Está todo correcto. Perfecto. ¿Qué tal estamos? Espero que súper bien, que hayáis pasado un feliz martes y que tengáis energías y fuerzas para empezar este miércoles a tope. Ya estamos a mitad de semana, a mitad de semana ya. Queda hoy, mañana y pasado. Así que nada, queda poco para terminar esta semanita ya. ¿Qué tal estamos? Espero que súper bien, que hayáis podido descansar. A ver, que me organice. Es que ayer me trajeron mis apuntes y un calendario. Que me hice ayer este calendario. Donde tengo puesto los circulitos son. Aquí. Circulitos son exámenes o presentaciones. Y lo que está escrito es lo que tengo que estudiar cada día. Así que. Divertidito, divertidito. Pues nada. ¿Qué tal estamos? Espero que con energías y con fuerzas para empezar las sesiones de hoy. Yo tengo mucha energía, me he despertado con algo de cabeza, no os voy a mentir, pero tengo energías para ahora y para rato. Ay, o sea, como rayado. Y esto creo que lo voy a tener que mover luego, la cámara de estudio. Bueno, luego lo muevo, no pasa nada. Pues nada. Voy a ir organizándome mientras me vais comentando qué tal vais. Hoy para mí va a ser un día por la tarde un poco bastante tranquilito. Vengo la tarde libre, digamos, y mañana igual. Bueno, mañana tengo una reunión por la tarde. Pero hoy, después del stream, solamente tengo una clase de 12:30 a 1:30. Y ya está. Así que. Al menos se agradece también. Esto es 7. Esto es de. Tema 4. Tema 4 de medios. Después esto es el 7 y el 8. Ah, no, el 6 y el 7. Bien. Y el 7 tiene para rato. Qué divertido. Pues nada. Vamos a darle cañita. Estoy pensando. Ok. Ya he pensado. Tengo que hacer mis deberes de inglés, que es simplemente un reading. Pero bueno. Ahí vamos. Voy a organizar lo de los apuntes. 6. Esto es de streaming. No, 5, 6 de streaming. Vale, y aquí va imagen. Que las transformaciones ya las vimos. Y el procesado morfológico también. Me lo he metido esto cuando ya cayó. Así que me lo voy a guardar. Me quito dos temas y añado dos temas. Ay, señor. Es que no puede ser esto. Vale. Esto por un lado. Y añado esto otro por otro lado. Vale. Voy a ponerle posits mientras. Bueno, lo pondré luego. Ahora vamos a empezar las sesiones. ¿Por qué no? Ah, no, la cámara. No está del todo mal. Ahí sí. Pero eso, tengo aquí el despliegue de apuntes, como podréis ver. Pero nada, vamos a empezar con las sesiones de estudio. Voy a poner el mensaje fijado de siempre. Si me deja acceder a los directos anteriores. Aquí tenemos uno.
Aquí está. Control C. Lo fijamos aquí. Os lo voy a fijar y así lo tenéis durante el stream para que le echéis un vistazo. Aquí se explica la dinámica del stream. Básicamente son sesiones de 50 minutos de estudio y 10 minutos de descanso. En los 50 minutos de estudio me silencio, no hablo por... No hablo, no... A ver, si me veis hablando es porque estoy en una reunión, pero no me vais a escuchar hablar porque estoy estudiando, estoy en una reunión, estamos en full concentración, yo con lo mío, vosotros con lo vuestro. Si queréis comentar alguna cosa que queráis que comente con vosotros, dejadlo por el chat y luego en los descansos yo lo comentaré con vosotros. Hablaré con vosotros, resolveré vuestras dudas sobre la universidad, sobre los grados, sobre mi organización de estudio, cómo me organicé para selectividad. Esas cositas en los 10 minutos de descanso, que tenemos dos sesiones de descanso cada día. Y no hay música, pero sí que hay un comando que si le ponéis exclamación playlist en el chat podéis acceder a un link de una playlist de Spotify para poder estudiar. Y es una que yo personalmente utilizo para estudiar. ¿Y qué más? Ah, sí, podéis utilizar esta barrita de aquí, es una barrita de tareas. Si ponéis exclamación task y vuestra tarea, os saldrá la tarea en la barrita de aquí, en este muro de aquí. Aquí, ¿vale? Siempre me lío. Y podéis ver pues las tareas que tenéis pendientes. La cosa es que solamente podéis ir poniendo una en una, pero bueno, algo es algo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si la habéis completado con que pongáis exclamación done, de done, de hecho en inglés, la tenéis. Y ya está. Cualquier duda lo podéis poner por el chat y lo comentaré yo en el descanso. Así que he explicado todo esto. Vamos a empezar con la primera sesión, los primeros 50 minutos. Así que nada, mucha suerte y a tope. Vamos a darle.
Hola, ¿qué tal estamos? Espero que hayáis podido adelantar en esta primera sesión. Yo he adelantado bastante. Me he organizado los apuntes, he terminado mis deberes de inglés, he adelantado el proyecto de imagen. Ahora lo iba a pasar a limpio el proyecto. Pero bueno, ya lo tengo casi. Ayer conseguimos adelantar el proyecto de imagen. Conseguimos que funcionase y hoy he hecho otro avance porque hacía como un escalonado y tal. Lo he arreglado y ahora lo quiero poner bonito para que se vea cada paso, si es posible, sin que se raye y tal. Entonces, lo tenemos casi. A falta de una semana de entrega, así que es un gran avance. Y nada, ahora cuando termine de hacer eso me pondré a estudiar, que es importante. Así que nada, aquí seguimos. Ay, perdón. Me levanto con un dolor de cabeza, por Dios. Literal quedaba una gota de agua. Pues voy a por agua. Ahora vengo, chicos. Voy a por water, que es importante, así que me había silenciado y seguía hablando. Anda que yo también. Ahora vengo. Ya tengo mi agüita. ¿Se escuchan las obras? Espero que no. Es que están arreglando una cosa del salón de mi casa y están con maquinaria ahí taladrando y montando una puerta. Así que si escucháis ruidos de obras, es mi casa. Me entra frío también porque tengo la ventana abierta. Bueno, la he cerrado como he podido. Es que hace calor, aunque ahora hace poco me salió de que iba a empezar a llover otra vez de vuelta. Yo no entiendo el tiempo está como una cabra. Que sea lo que Dios quiera, porque madre mía. Que si hace calor, que si hace calor. Que si hace frío, que hace frío. Que si llueve, que si llueve. Que si hace viento, hace viento. Que el tiempo no se decide, no dice, ah. Como es invierno, pues voy a hacer frío. No. Hemos estado, yo por lo menos, esta manga corta hasta enero. Poniéndome alguna sudaderilla que otra, pero no me he puesto jerseys hasta enero. No he guardado la ropa de verano hasta enero. Y en enero hice el cambio de ropa de verano a invierno y ahora acabo de sacarla de verano para hacerla de cambio de invierno. La de invierno lo he utilizado. ¿Cuánto? Enero más o menos, porque en enero seguía haciendo algo de calor, pero enero, febrero, marzo, abril y en mayo ya hago el cambio. 5 meses, ni medio año. En fin, el cambio climático. ¿Qué se le va a hacer? Hay que ver si a ver, se deben de tomar medidas, pero bueno. Poco a poco, poco a poco. Pues nada.
Hoy está despejado en Valencia. Hoy es un buen día, hoy es un buen día. Hay gente que ya se está yendo a tomar el sol. Yo flipo, pleno mayo y ya se van a tomar el sol, pero bueno. Cositas. Joder. Mira que me tomo un café, ¿eh? Pero no. Pues nada. Cositas. Pues ahora pasaré a limpio el trabajo con explicaciones y cómo voy a poner prints para de control para que se vea que está funcionando y tal, y también que se vean cómo se detectan las key points de las imágenes. Y nada. Cositas. La cosa es que solamente funciona con una imagen, así que voy a poner solamente esa imagen de ejemplo y punto. Y eso. Tendremos que explicar por qué solamente funciona con una imagen y no con otras. Ya veremos. Así que nada. Cosas. Se escuchan las obras, ¿verdad? Qué divertido. Obras. Pues hace tres días Martín y Imperator Mirko ayer nos empezaron a seguir, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Me tomaría otro café, ¿eh? De verdad, ¿eh? Pero es que si no me revoluciona y luego no duermo. El otro día me salió que tomar no sé cuántos cafés eran buenos para evitar no sé qué cáncer. Ya café lo que hace es ponerte más nervioso o nerviosa de lo que estás. Por lo menos a mí, ¿eh? Yo no puedo dormir después si me tomo más de dos cafés. Me rebota mucho. También cada persona, cada metabolismo es... Yo tampoco sé mucho, no debería estar diciendo esto, así que me voy a callar. Pero cada uno le afecta al café de una manera. Por ejemplo, a mi madre la Coca-Cola ya le rebota, no puede dormir después. Pero a mí, por ejemplo, la Coca-Cola no me hace nada. El té me activa un poco, pero luego puedo dormir. Pero luego el café ya no. O sea, cada uno tiene una tolerancia, por decirlo de alguna manera. Así que... Para gustos, bueno, no son gustos, es tolerancia, así que... ¡Ah, señor! Pues la semana que viene tengo que entregar estos últimos proyectos y en cuanto a proyectos termino. Y empiezo con los exámenes, que ya empiezo a estudiar. Así que a tope. Estamos todos a tope. Aunque yo necesito un día de dormir el día entero, de estar tumbada sin hacer nada. Un día de estar tumbada o leyendo o viendo una serie o jugando a la Switch. Buah. He estado jugando estos días a la Nintendo Switch, al Animal Crossing. Qué guay. Me estoy looteando la isla entera. Pero bueno. Me lo paso bien. No había jugado antes al Animal Crossing, pero me han regalado ahora una Nintendo Switch, la Lite. Y me lo estoy pasando muy bien. Y en cierta manera me desconecta un poco. No es tan como... Desconecta. Los juegos desconectan. También hay personas que no se desconectan, sino que se alteran más. Pero también depende mucho del juego. Porque si es un juego así más tranquilo, más chill, pues obviamente consigues desconectar y estás jugando tranquilamente mientras consigues tus materiales y construyes tus casitas y haces ciertas misiones. Pero luego hay juegos que son más... que te cabrean, que te
alteran. Pero, oye, no están mal tampoco. Están muy guays. A mí me gusta mucho jugar a videojuegos. Pues nada, se ha acabado este primer descanso. Vamos a empezar con la siguiente sesión de estudio. Así que nada, como sabéis, me silencio. Así que no escucharéis las obras tampoco, no os preocupéis. Y nada, nos vemos en 50 minutos para el siguiente descanso de 10 minutos. Así que nada, mucha suerte en esta segunda sesión y a tope. Vamos a empezar. Voy a activar el cronómetro y... Vale, vamos a empezar. Suerte.
Estaba terminando de escribir una cosa. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal esta segunda sesión? Espero que súper bien. Yo siento que estoy adelantando bastante. Bueno, he resuelto bastantes cositas. Ahora estoy explicándolo todo en cuanto a código y mostrando por pantalla imágenes explicativas y todo. Mi compañera está haciendo el PowerPoint ya. Así que guay, guay. Muy contenta, muy contenta. Así que nada, luego me pondré a estudiar. ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio, qué alivio, qué alivio! Porque hace literalmente 2 días pensábamos que no habíamos adelant que no íbamos a conseguir el trabajo y mira. Y mi compañera me dijo ayer que estaba intentando solucionar una cosa y se quedó hasta anoche hasta las 3. No hagáis eso, chicos, por favor. Espera. Un momento. Ya está. Ok, ya está. Es que estoy buscando a ver cómo poner como un ejemplo de explicación de cómo realiza el proceso de, digamos, como que junta las dos. A ver, os explico de qué va el trabajo. El trabajo básicamente es coger como diferentes fragmentos y que de esos fragmentos me refiero a imágenes, crea una panorámica. Entonces lo que tiene que hacer es buscar de cada fragmento, de cada imagen, como key points o puntos clave que tengan relación con key points del otro fragmento. Entonces los junta y los va juntando hasta que crea la panorámica final. ¿Qué pasa? Que eso se hace con 2 líneas de código y yo quiero que se explique al menos cómo realiza el proceso de los key points, los junta y crea la panorámica. Y quiero que se vea. Por lo tanto, estoy aquí peleándome con el código para que me haga los key points bien. Y la verdad es que me está cogiendo 2 imágenes distintas y quiero que me coja las 2 primeras. Porque si no, no tiene sentido. Me sigue cogiendo 2 distintas. Ah. No. Pues no, voy a hacer otra cosa. Imágenes. No. Hazlo directamente con las siguientes. Images. Es que lo siento, pero es que me lo quiero quitar de en medio. Un momento. Image1.png y image2.jpg. A ver si me lo hace ahora. Tengo importado en un pipe. Tengo importado en un pipe. Importante. Ole, vale, ya me lo hace. Ya me lo hace, perfecto, ya está, me lo he hecho. Soy feliz. Pues nada, ya soy feliz. Luego pondré bien el ejemplo. Pero está chulo porque me la ha relacionado todo bien. Se muestran los puntos de interés y cómo los relaciona, así que interesante. Mi amiga me va a amar por el resto de sus días. Es más, ya me ha dicho. Mira, porque no te tengo enfrente, que si no te comía la cara a besos. Ya tengo. Es más, le voy a poner. He creado una celda de ejemplo para que se vea cómo selecciona los key points
y cómo los relaciona entre imágenes. Pues nada, soy feliz, o sea, hemos conseguido el trabajo prácticamente. Falta explicarlo todo, saber qué hace cada cosa porque nos va a preguntar y saber explicarlo bien y ya está. Así que nada. Cositas, cositas, cositas. Vamos adelantando. Vamos consiguiendo cositas. Así que nada. Estoy contenta. Me tengo que asegurar de que no haya lío con las variables, porque si no, mal. Y ya está. Y pa'lante. Y ya lo tendríamos todo. Así que nada. Muy contenta, muy contenta. Voy a ver. Una cosa. A ver si se puede hacer. Para que se vea si no se ha recortado bien. Vale, no. No, no. Entonces nada. Pues ya está. Pues ya está. Ya estaría. Soy feliz. Qué bien. Pues nada. Ahora termino eso. Me pondré a estudiar. Luego tengo clase de inglés, que creo que me tomaré otro café. Y de ahí, pues comeré y me iré. Así que. Día tranquilo. Porque por la tarde voy a estar tranquila. Porque mi idea era ir al foro de empleo. Pero bueno, se ha cancelado. Me da pena, sinceramente. Pero nada, cositas. Así que tengo el día, la tarde libre. He quedado. Así que así me aireo un poco, que me dé el sol. Hago la fotosíntesis un poco. Y me despejo, que siempre viene bien. Aunque ya me despejo los fines de semana, entre semana también viene bien tener ratitos de desconexión con amigos, con tu pareja, con tu familia o contigo mismo a solas también está muy bien. Tener tiempo de calidad con uno mismo, de salir, dar un paseo o por ejemplo, ayer terminé una práctica, la última práctica de una asignatura y ya no tengo más prácticas ni proyectos de esa asignatura. Y cuando salí me dio antojo de. Ah, comprar, voy a permitir hoy unas palomitas de mantequilla. Y me fui a comprar mis palomitas de mantequilla y me las comí mientras vi una serie. Y ya está. Cada uno pues tiene sus métodos de desconexión, de premios, pequeños premios por los esfuerzos. Así que uno se los merece después de un esfuerzo grande, así que
¿Por qué no? ¿Por qué no? Si te apetece hacer algo, hazlo. Mientras que no sea... No, siempre para el bien de uno mismo. Así que nada. Vamos a darle la última sesión de Pomodoro. Así que vamos a empezar con la última sesión de 50 minutos, últimos 50 minutos de hoy, del día de miércoles. Y nada, y despedimos el directo. Así que nada, mucha suerte. Voy a darle el cronómetro y nos vemos al final del directo. Me silencio y mucha suerte.
Hola chicos, ya hemos terminado las tres sesiones de hoy. Yo me he terminado el trabajo ya y he estudiado un par de apartados que, bueno, ya me había visto porque eran problemas y ya los tenía hechos. Así que hemos adelantado hoy bastante, hemos hecho bastante. Así que ha sido un día productivo, ha sido una mañana productiva. Pues nada. Por hoy ya hemos terminado, espero que a vosotros os haya servido mucho el directo de hoy y nos vemos mañana, como siempre, a las 9 en otra sesión de 3 horitas de directo estudiando empleando el método Pomodoro. Así que nada, muchas gracias, espero que tengáis un feliz miércoles y nos vemos mañana jueves. ¡Chao, chao!